¿Quién si no? Paco González va a estar a mi lado comentando este partido. Y no hay otro como Manolo Lama para narrárselo bien. En contra del Barça, dice el árbitro. Cartulina amarilla.
El guardameta no necesita esforzarse. ¡Qué mala suerte! Un poco más si hubiera entrado. Parecía seguro que iba a marcar en esa acción, Manolo. Mascherano. Rafinha. Busquets. Y otro buen pase. Lo que ha salvado esa clase de cabezados son dificilísimos de detener. Una gran parada, Manolo. Y que con el esférico. Messi. La acción del defensa evita problemas al portero. Gigar. Ha estado a punto de caerse, pero sigue en pie. El balón se pierde por el lateral. Van der Vaart. Estamos viendo a uno de los equipos que podría optar al campeonato, ¿eh? Así es, Manolo. Si siguen por esta línea, los veremos en los puestos de cabeza al terminar la temporada. Pelota para Adriano. Neymar con la pelota. Molinero. Llegar. Jugará el equipo contrario. Corta el pase casi sin despeinarse. Molinero. El Betis ve cómo pasan los minutos y de momento no marca. Luis Suárez con el cuero en el pie, puede... ¡Atención! Gran estirada del guardameta. El balón iba a gol. El córner lo lanza Rakitic. Parece Mohamed Ali cómo mete los puños. Sale fuera de banda. Cejudo. Digar. El esférico va al área. ¡Qué gran intento! ¡Gol, gol, gol, gol del Betis! Por un momento he pensado que se iba alta, pero ha sido un toque perfecto, Paco. Hay que tener mucha confianza para hacer eso, Manolo, y mucha clase para que no se te vaya a las nubes. El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción. Allá vamos, 1-0 de momento. Molinero. Jorge Molina. Bruno. El ataque no pasa del medio campo. Ocasión clara. Gol, 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 gol. El partido está empatado otra vez. Han buscado el gol una y otra vez y no han parado hasta que no lo han conseguido, Paco. Eso es, Manolo. La verdad es que se saben superiores al rival y lo están demostrando sobre el terreno de juego. Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva. Empate a uno, se restablece el empate en el luminoso. Molinero. Bruno. Busquets con el balón. El árbitro. Atención, que va a rodar la bola en la segunda parte.
El jugador del Betis ha hecho falta. Rafinha. Busquets con el balón. No desaprovecha el regalo y recupera el esférico. Messi con el cuero. Le ha concedido. ¡Atención! ¡Gol! Este tipo de tantos son de los que te ponen la piel de gallina. Menudo subidón, subidón. Señores, señores, ha sido precioso. El portero de verdad no ha podido hacer nada. El delantero se la ha jugado, Manolo. Un poquito más alta y da en el larguero. Hace falta mucha precisión. Volvemos a jugar, vuelve el partido, el Barça por delante. Bruno, los suplentes locales calientan en la banda, pero el árbitro aún no ha autorizado el cambio. Rakitic. Y el balón cambia de manos. Adriano. Alves. Aprovecha el espacio para crear peligro. Prueba el lanzamiento. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Tanto va el cántaro a la fuente, Paquito, que... O el que la busca la encuentra, Manolo. A veces, claro. Pero esta vez ha sido así. Vamos a echar otro vistazo a ese gol. Se saca de centro y ya saben, 3-1 es el resultado. Ahí está el técnico local, ya ordenado despojarse del chándal a varios jugadores, y estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio. Vargas. Van der Vaart. Suárez. Rakitic. Luis Suárez. Lo intenta. Gol, 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 gol. Ya lleva tres. Está imponiendo un severo castigo a sus rivales. Desde aquí me parecía que iba fuera. A ti también, Paco. Así es, Manolo. Estos balones nunca sabes cómo van a salir rechazados. Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse. Se acaba de sacar de centro, recuerden, el resultado es de 4-1. Figueras. Van der Vaart. El balón cae a la banda. Jorge Molina. Recupera Busquets. Directo a puerta. Da pena ver a un equipo que va perdiendo y que regala lo que acaba de regalar. Parecía seguro que iba a marcar en esa acción, Manolo. Busquets con el balón. Luis Suárez podría combinar en corto. Rafinha lanza portería. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Barça!
La diferencia entre ambos equipos es casi insalvable. Atentos, que nos ponen el gol desde otro ángulo. Este partido parece cosa de un solo equipo. Esperaban ganar y fíjate, Paco, que si no les ha hecho falta bajarse del autobús. Sí, Manolo, a esto le llamo yo una victoria bien cómoda. El equipo local se prepara para hacer un cambio que se producirá en cuanto el colegiado haga sonar su silbato. Adán. Figueras. Devuelve la pelota. Más interceptado en el centro del campo. Suárez. Penalti. Era bastante claro. Penalti, el Trencilla se va directamente al punto blanco. Creo que les ha podido la presión, la ventaja posiblemente. ¡Gol, gol, 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 gol! No ha dudado y ha convertido la pena máxima. Muy bien, cumplió su deber, marcando de penalti. Dicen que el que tira un penalti tiene más que perder, pero esta vez ha salido bien parado. Este gol merece que le echemos otro vistazo. Solo estoy viendo a un equipo sobre el terreno de juego. Molinero. Rafinha. Juega con Busquets. Centro al área de Messi. Atención, que la tiene ahí. En breve en la Liga BBVA veremos un interesante encuentro en el que el Betis recibirá al Barcelona. Y aquí estaremos para contarlo. Esperemos que sea un partido con emoción, buen juego y sobre todo goles. El electrónico no deja dudas, 6-1. Y yo creo que solamente ha habido un equipo sobre el terreno de juego. Pero lo que me interesa, próximo encuentro, ¿cómo les puede afectar? El Betis se enfrentará al Barça en su siguiente partido. Es que peor no se puede jugar, así que solo hay espacio para la mejora. Molinero. Xavi Torres. El centrocampista corta el ataque del rival. Rakitic. Ejecutó con reflejos, como ha evitado el gol. Sacará desde la esquina. Ha despejado con contundencia esa pelota. Rakitic la manda al área. Neymar con la pelota. Señalan falta en contra del Betis. Pelota a la olla de Rakitic. No aprovechan el centro y es el turno del... El árbitro señala el final del encuentro con resultado de partido de tenis. 6-1. Un partido de color muy claro. Así lo creo yo, Paco. Monocromo, diría yo. ¿Te parece bien la palabra? Ha sido un auténtico recital.